tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a En Casa, hoy mañana de martes, por supuesto, con invitados súper especiales que vienen a traer una información muy importante a toda nuestra comunidad. A esta hora de la mañana yo saludo a Kiara de la Osa. Hola, Kiara, ¿cómo amaneciste? Hola, Jennifer, muy bien. Feliz por tus cumpleaños el día de ayer. Gracias a todos nuestros televidentes por estar ahí fielmente conectados con nosotros todos los días esperando En Casa. Bueno, Kiara, yo quiero contarle a usted y a todos nuestros televidentes que hoy tenemos un invitado muy importante. Él viene a hablarnos de una partecita de la administración municipal que quizás es la que más debe dar resultados para nuestra Barranca Bermeja. Él es Gustavo Afanador, él es asesor de la gestión aquí en Barranca Bermeja. Bueno, Gustavo, muy buenos días y bienvenidos a En Casa, porque esta es su casa. Kiara, Jennifer, pues muy buen día, contento de estar acá y feliz de que la familia de Barranca Bermeja nos acompañe. Bueno, Gustavo, empecemos contándole a Barranca Bermeja en qué consiste el cargo que su merced tiene. Sí, vea, yo soy un asesor del despacho de la oficina del alcalde que interactúa constantemente con los diferentes sectoriales o los diferentes jefes de despacho de nuestra administración municipal, pero al igual también pues interactúo mucho con los presidentes de juntas, de la Junta Comunal de los barrios. Es una función transversal a la administración, pues, como lo dice, es hacer una gestión ante el plan de desarrollo, un seguimiento, cómo vamos con el plan de desarrollo, qué ocurre con el MESI, qué ocurre con el proceso de calidad. Es un seguimiento realmente a la administración municipal, pero a la vez interactúo mucho con el alcalde, con los jefes de despacho y con la comunidad. Bueno, nosotros encontramos ahí Kiara como un puente, ¿no? En estos momentos Gustavo es ese puente entre la comunidad y la administración municipal para todo lo que se está desarrollando en Barranca Bermeja. Claro que sí. ¿Cuál es el objetivo principal de esta oficina para Barranca Bermeja? Mira, realmente es que la comunidad como tal, pues, muchas veces no tenía como ese enlace directo con cada los jefes de despacho y con el mismo alcalde. Por decir algo maravilloso que ha ocurrido en esta administración, Darío Echeverry se ha reunido en la sala de juntas con cada uno de los presidentes de junta por comuna, ¿sí? Y una vez reunido con ellos, pues yo asisto a esta reunión y bueno, Gustavo, necesito que usted continúe lo que hacíamos antes de estar en la alcaldía, que hacíamos antes o que hacía antes Darío Echeverry, por más de 4 años, seguir recorriendo las comunidades, estar pendiente de qué ocurre, porque es que hay que entender, muchos dicen, no, pero es que cómo es posible que el alcalde no sepa qué ocurre. No, es que esto es un elemento vivo, Barranca Bermeja es un elemento vivo que día a día ocurren cosas nuevas. Y entonces estamos pues interactuando constantemente con los presidentes de junta, mirando de acuerdo al plan de desarrollo, qué se ha hecho, qué falta por hacer y también una gestión. Hombre, Gustavo, necesitamos interactuar con el señor de infraestructura, con el de Inderva, entonces ahí entro también a apoyar y vuelvo y repito, es algo muy interesante. En ese momento pues hemos visitado cada una de las comunas con los presidentes de junta, ahora estamos a puertas de otra vez que estos presidentes de junta se reúnan nuevamente con el doctor Darío Echeverry en su sala de juntas sin hacer ahí ningún desgaste físico o económico de la administración municipal como se acostumbraba en otras administraciones, sino que muy por el contrario, en algo muy austero, el alcalde interactúa con ellos, los escucha, ellos escuchan al alcalde, se fijarán algunos compromisos de acuerdo al plan de desarrollo, de acuerdo también a la realidad económica de nuestra ciudad, y esa es la importancia de mi función. Igualmente, pues hacerle seguimiento en el tema de control interno a las diferentes dependencias, hacer seguimiento también pues en el tema del proceso de calidad, es como le digo, interactúa en forma transversal a las diferentes oficinas. Es algo muy importante, ¿no? Porque de esta forma usted, la administración municipal está conectada directamente con los diferentes sectores de nuestra ciudad, sí, para conocer sus problemáticas. Realmente logrando este acercamiento es que se logran conocer las problemáticas. Sí, lo importante es que ya hay un asesor directo del despacho del alcalde escuchándolos a ellos allá mismo en la comunidad. Claro que voy acompañado por algunos amigos, por ejemplo la doctora Sol Reyes me acompaña, a veces algunas de los jefes de despacho también me acompañan, interactúo mucho con Fernando Andrade, nuestro amigo de autopavimentación. Muchas veces llego a las comunidades y dicen, no, anoche se fue aquí Fernando a las 10, 11 de la noche, de una vez con la comunidad trabajando fuertemente cómo va a ser la autopavimentación y una serie de cosas. Así encuentro muchos fenómenos. Bueno, Gustavo, en ese diario vivir de escuchar las comunidades, de estar en constante comunicación con ellas, hagamos una pequeña radiografía de cómo se encuentra Barranca Bermeja en estos momentos. Barranca Bermeja es una ciudad que crece. Para bien o para mal, gran parte de su crecimiento está en manos de los privados, ¿sí? Hoy en día pues estamos viendo que existen muchas situaciones de dificultad para Barranca Bermeja que vienen propias del tema de que pues dependíamos mucho del tema del petróleo, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo es posible que el alcalde pues esté luchando en estos momentos por el tema de la modernización, cuando es un tema que ya debemos pasar esa página? La verdad es que Barranca Bermeja sí debe diversificar su economía. Sí. Esto debió iniciar décadas atrás.
Y no solamente depende de la administración. Mire, yo he sido empresario de la ciudad y hay que reconocer que a todos nos ha faltado. Y ciudades como Medellín pues han crecido gracias a que tanto la academia, como los empresarios, como los profesionales, realizan innovación, realizan investigación. Nosotros estamos muy cortos en eso. No somos capaces de atraer realmente al empresario que puede jalonar desarrollo para Barranca Bermeja, tanto al nacional como al extranjero. ¿Por qué? Porque es que queremos que todo lo solucione la administración municipal o que alguien nos diga qué hacer, sí. Cuando nosotros como profesionales, como empresarios, debemos estar innovando, investigando, igualmente en la academia. Es una falta de nosotros. No quiero decir que todo pues recaiga sobre los privados o particulares. Todos tenemos culpa de lo que ocurre en Barranca Bermeja. Y eso pues nos ha generado entonces un poquito de atraso en lo como debe ser realmente Barranca Bermeja. Claro que se debe diversificar la economía, claro que debió iniciarse décadas atrás, pero tampoco podemos descuidar la importancia del petróleo, de la refinación, tanto para Barranca Bermeja como para el país. Es algo muy importante y pienso que qué mejor momento para que una empresa sea próspera que cuando su materia prima está por el suelo, que es el caso que ocurrió pues meses atrás con el crudo en Barranca Bermeja. O sea, pienso que era el mejor momento para que se creara una refinería. Es que si yo pues, produciera correas, bolsos en cuero, zapatos, pues cuando el cuero está por el suelo es cuando más vale la pena pues, realizar la empresa. Bueno, entonces ahí está la gran importancia de lo que se está realizando en Barranca Bermeja. Yo les cuento que nosotros en este momento nos trasladamos hasta New Body. Ahí está Cintia Mora, quien nos tiene respuesta para nuestros televidentes. Buenos días, televidente. Bueno, la carboxiterapia es un CO2 medicinal y es un equipo muy completo y es el mejor amigo de nosotras, la esteticista. ¿Por qué? Porque es un equipo que nos sirve para todos los tratamientos, como reducción, anticelulíticos, paquetes de estrías, nos sirve para facial, rejuvenecimiento facial y es el equipo más completo que tenemos nosotras, las esteticistas. Momento de nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta: Euforia Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas: 314-279-2392. Invita Yari Guías Estéreo. Nosotros continuamos aquí en casa con nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es Angélica Forero, ya conocida por nuestros televidentes y quien viene a hablarnos acerca de su experiencia como mujer empresaria y emprendedora en Barranca Bermeja. Bueno, Angie, muy buenos días y bienvenida a su programa En Casa. Muy buenos días y muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Kiara, por esta invitación tan bonita. No, yo muy contenta, como siempre, de estar acá en mi programa En Casa.
Bueno, Angie, cuéntanos un poco acerca de esta transformación de vida que usted le ofrece a las personas en Barranca Bermeja por medio de Herbalife. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, esto es algo, son unos productos espectaculares. Yo creo que todo es por, uno debe partir por verse uno bien, y ¿cómo verse bien? Sentirse bien. Entonces, eso cambia vidas de personas que de verdad dicen que ya cansadas de lo mismo, de los kilitos de más, de estar uno como utilizando lo mismo y no dar resultado. Entonces, es bueno uno cuidarse sano y naturalmente. ¿Cómo funciona este plan de nutrición que tú nos ofreces? Bueno, Herbalife tiene una gama de productos, o sea, es altamente en productos, muchísimos, pero funciona básicamente desayuno y almuerzo, ¿sí? Él contiene, o sea, un batido nutricional que contiene proteína, donde este batido nos va a aportar todas las vitaminas que nosotros necesitamos en nuestro día, ¿sí? Porque a veces en nuestro trabajo, el afán, los afanes no nos permiten como tener un desayuno óptimo, saludable. Entonces, con este batido, con este delicioso batido, además que viene de muchos sabores, nos va a permitir nutrirnos, y así a lo mismo nos nutrimos y nos vamos a ver bien y vamos a adelgazando. Bueno, ¿qué hace diferente a Herbalife de otros productos que podemos encontrar nosotros en el mercado? Sí, bueno, es que ya es una empresa que lleva muchos, muchos años. Herbalife ya es pionera de ya muchos años. Además, ahorita sí hay muchas empresas, ya muchos productos, incluso pastillas que ya sí, pero yo confío totalmente en Herbalife. Los productos son espectaculares. Además que a nivel mundial, ¿cómo no conocer Herbalife si los deportistas más importantes del mundo le hacen propaganda a Herbalife? Entonces ya uno como que apenas los ve a ellos, a Herbalife, ellos están así pues súper regios por Herbalife. Entonces no hay ninguna duda frente a estos productos que en estos momentos pues tenemos en el mercado. Sí, ya es marca internacional, incluso hay un solo batido, hay una línea especial que utiliza Cristiano Ronaldo, que incluso ahorita tiene una entrenadora personalizada que es de Herbalife precisamente, Samantha Clayton, y entonces es una línea Herbalife 24 y es totalmente para él. O sea, tú sabes que esos deportistas necesitan comer lo mejor, y ellos, o sea, ellos tienen una dieta muy rigurosa porque ellos tienen que dar rendimiento. Entonces, y eso es su carrera y lo exigen. Qué envidia con esa Samantha, definitivamente. Esos deportistas también, ya todos lindos. Estos planes de nutrición, ¿usted los escoge de acuerdo a los objetivos que tienen las personas o funciona el mismo plan para todo el mundo? No, dependiendo de la persona, sí, dependiendo del objetivo de la persona, pero se maneja el completo, aloe y batido, dependiendo si quiere masa muscular, entonces proteína, obviamente hay pastillas, hay diferentes plan básico y el plan avanzado. Sí, porque no todas las personas que de pronto realizan ejercicios o que realizan algún deporte tienen el mismo objetivo. Algunas personas quieren bajar más grasita, otras personas quieren ganar volumen, masa muscular. Entonces, pues me imagino que también, como tú dices, cada producto se ofrece de acuerdo al objetivo que tenga la persona. ¿Dónde te podemos ubicar nosotros, nuestros televidentes, si quieren de pronto adquirir alguno de estos planes de nutrición? Bueno, sí, me pueden llamando, yo tengo mi Face, en mi Face me pueden buscar Angélica María Forero o mi número celular. ¿Lo puedo facilitar? Claro que sí. 312-338-3009. Incluso ya hay gente que está llamando y eso es, o sea, quieren cambiar la vida, entonces yo estoy, Angie, dispuesta. Herbalife, aparte de ser muy famosa por sus productos, también es famosa porque en torno a ellos crecen unos clubes de amigos, se reúnen, toman la proteína. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, sí, es un club de bienestar
donde nosotros que preparamos, ahí preparamos el batido, sí, ahí preparamos todo, abrimos en unos horarios específicos, llegan las personas, es chévere porque interactúa la gente y tú vas y te tomas tu producto ahí tranquilo, te sales de algo diferente, sí, es como si uno llegara a algún lado a tomar algo, bueno, es aquí, es un club de nutrición, sí, entonces uno toma el producto, se toma el batido, uno ahí mismo en ese momento se prepara al gusto del cliente, de la persona que desee tomar cualquier sabor, porque es variedad, ¿no? O sea, uno cuenta sí. con el aloe de diferente sabor, al igual que el té, al igual que el batido y proteína, fibra, lo que el cliente guste. Bueno, además de esto, lo importante es la calidad de vida que le aporta Herbalife a las personas, porque no estamos hablando solamente de cuerpo, sino también de mente. Entonces, la importancia de que nuestros televidentes entiendan que no es simplemente bajar de peso, no, es estar bien con nosotros mismos, pero estar bien también internamente. Así es, claro. Hagámosle la invitación, Angie, a todos nuestros televidentes para que se comuniquen con usted, para que conozcan los productos que en estos momentos se está comercializando y para que vayan al Club de Bienestar. Sí, claro, o sea, yo les hago una invitación abierta a todo el público que nos está viendo en casa, de verdad animarles a que cambien su estilo de vida, a que mejoren, a que incorporen en su día a día el ejercicio, el tomar agua, el estar de verdad un poco preocuparnos por nuestra apariencia, porque también es importante y eso ahorita influye mucho. Entonces, puedo de verdad en lo que pueda colaborarles muy, muy, muy amablemente, ahí voy a estar. Y si me contactan al teléfono, al 312-338-3009 y por el Face también. Podemos. Bueno, entonces Angélica nos debe la visita aquí en casa para que nos traiga los productos, para mostrárselos a nuestros televidentes, para que ellos vean los diferentes sabores, las diferentes gamas que manejamos. Entonces nos debe la siguiente visita. Muchísimas gracias, claro, por acompañarnos, sí, el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, que ahora llegó el momento de nuestra segunda pausa y ya llegamos para concluir nuestra entrevista y por supuesto tendremos a nuestra abogada de cabecera aquí en nuestro programa En Casa. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta: Euforia Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas: 314-279-2392. Invita Yari Guías Estéreo. Gracias por continuar con nosotros en casa. Bueno, Gustavo, importante ese mensaje para la comunidad que en estos momentos de pronto sienta que tiene alguna falencia, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud frente al trabajo que está realizando la administración y las necesidades que tiene la comunidad. Jennifer, pues realmente venimos trabajando muy de la mano con los presidentes de junta
ellos saben perfectamente que me encuentran en el tercer piso de la oficina de planeación. Pues la idea es que mantengamos constantemente interactuando durante todo este gobierno y decirles que necesitamos un apoyo total a nuestra administración, una administración que aunque tenemos algunas dificultades económicas y de tiempo, pues la idea es que todos ponemos y Barranca Bermeja va a ser la que va a salir ganando sin duda alguna. Bueno, entonces ustedes televidentes ya saben, todos ahí prestos, redes sociales por si quiere de pronto que la comunidad se comunique con su merced. No, realmente en la página de la alcaldía, como lo han expresado los otros funcionarios, ahí nos encuentran a todos en las páginas de la alcaldía, perfectamente pues nos pueden ubicar. Igualmente, vuelvo y repito, tercer piso de la oficina de planeación municipal. Bueno, don Gustavo, yo le cuento a usted que nosotros aquí tenemos una sesión que se llama Hablando con Expertos, donde nuestros televidentes nos mandan preguntas para nuestros expertos. El día de hoy me encuentro con nuestra doctora Viviana Betancourt, ella es nuestra abogada y le va a responder la siguiente pregunta a nuestro televidente. Tengo constantes discusiones con el papá de mi hija y siempre me ha amenazado con quitarme la niña. Quiero definir ese tema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, buenos días, Kiara. ¿Qué puede hacer en este sentido? Para definir el tema y ya pues concluir la situación y dejar establecido todo el tema de custodias, de visitas, de cuota alimentaria, lo mejor es acudir a una comisaría de familia si no se logra llegar a un acuerdo con el padre, el menor, conciliar entre ellos sin necesidad de que haya un intermediario. En la comisaría van a establecer quién va a tener la custodia del niño o de la niña, van a establecer las visitas, en qué momentos va a estar con el papá o con la mamá con la que no convive, se va a fijar la cuota de alimentos y pues todo eso va a quedar como que digamos ya establecido dentro de un acta de conciliación y no van a tener problema por esa situación. Ahora bien, si no logran llegar a un acuerdo referente a esa situación en una comisaría de familia, pues allá mismo les van a dar un documento en donde se estableció que, digamos, se declara fracasada esa conciliación y pues con ese documento lo que debe hacer es acudir ante la jurisdicción ordinaria, presentar una demanda ante un juez de familia para que sea fijada todo lo que les acabo de decir, pero ya por medio de una sentencia y pues queda eso como establecido y no va a tener usted la incertidumbre de que él de pronto pueda iniciar un proceso para digamos pedir la custodia al menor, sino que ya tengan todo establecido por una sentencia judicial. Muchísimas gracias a nuestra abogada que siempre está ahí pendiente y dispuesta a responderle a nuestros televidentes sus inquietudes. Y como ustedes, televidentes lindos y bellos, saben que yo siempre me tomo el trabajo de hacer unas preguntitas de más para nuestros invitados especiales. El invitado especial de hoy es el señor Gustavo, entonces usted me va a responder las preguntas que con mucho cariño le preparé. Y son tres preguntitas nada más, son súper fáciles, entonces ahí vamos. A nivel mundial, uno de los destinos turísticos que más atrae a los extranjeros es Caño Cristales, llamado el Río de los Cinco Colores. ¿Dónde está ubicado este destino turístico en Colombia? Caño Cristales en Colombia. Mal haría con ponerme a aventurar, la verdad. No. Está en la Sierra de la Macarena para el que quiere ir a visitar este hermoso destino turístico en Colombia. Es hermoso. Sierra de la Macarena, que no se nos olvide. Sierra de la Macarena es un río hermoso que se caracteriza por tener algas de muchos colores y es por eso que es llamado el Río de los Cinco Colores. La segunda pregunta, esta es súper fácil, es de la actualidad. Sí. Es de la actualidad de Colombia. Imagino. Es facilísima, yo sé que usted se la debe saber. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Colombia? Facilísimo. Sí, yo sé que es un militar, pero le cuento que... ¿Un policía? Sí, un policía retirado, pero... ¿El vicepresidente de Colombia, el actual? Sí. Pero... ¿Germán Vargas Lleras? No, señorita. No, ahí sí me da pena. No, señorita, no, esta vez no. Le ganamos nosotros. Usted lo acabó de inhabilitar. Es... Lo acabó de inhabilitar, sí, señor. Para lo que él más es quiere, general, que es Naranjo. Ser presidente. No puede cortar eso. No se vale cortarlos, por favor, siguiente pregunta. Bueno, la última pregunta. Bueno, digamos que solo por hoy me corcharon. Solo que por no hoy. Escuche Cambio Radical. A mí que se me habían corchado en el programa. Que no la escuche Cambio Radical porque, mejor dicho, no cierran el programa. Y la última pregunta dice, cantautor de la canción con la siguiente frase. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Que partía del Banco Viejo Puerto. Ay, no, pero dígaselo cantando. Bueno. Vamos a ver. Sí, eso, cantando. Pero cuando dice que era la piragua de Guillermo. Sí, Rubillo. Sí, sí. Era la piragua de Guillermo. Bueno, está bien, voy a cantarla.
No se puede porque así la adivina más fácil. No importa, no importa. Nosotros queremos escucharla cantar. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor de Chimichagua. Cantautor y compositor de esa canción. No, yo la verdad, yo siempre he escuchado que... Era la piragua, era la piragua. Bueno, no importa. Guillermo Trujillo. No, les cuento que no. No es ninguno de ellos, pero como aquí en casa estamos para aprender de todo un poquito. Yo me equivoqué y ya me corrigieron, pero bueno, aquí estamos para aprender. Les cuento que esta canción la compuso el maestro José Benito Barros, que fue uno de los fundadores del Festival de la Cumbia. José Benito. Yo le dije que era José Benito. Pero bueno, hoy les cuento que hoy sí me corcharon a mí con una preguntita, pero bueno, no importa. Gloria y ahora se nos acabó el tiempo, nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí la estábamos pasando bueno, pero tocó cortar así. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es su casa. Muy amable, muchas gracias.